Listo, señoras y señores, aquí estamos una vez más en FM Score, su programa deportivo del lunes a viernes con lo mejor del deporte. Y en esta ocasión arrancando mes, empezando con el primer programa del mes de mayo, un mes que nos traerá de seguro muchísimas grandes, grandes emociones. Soy Manuel Izárraga y hoy tendremos un programa muy, pero muy movidito con fútbol de la Liga de Expansión. Ya tenemos las semifinales, semifinales históricas para el fútbol sonorense, porque Cimarrones por primera vez se mete en estas instancias. También hablaremos del fútbol mexicano, ya está la repesca, la liguilla se acerca, se vienen duelos tremendos, el que más llama la atención es Pumas contra Chivas, Grandes Ligas, hablaremos de cosas sorprendentes, sorprendentes que la verdad que nos dejaron boquiabiertos en este fin de semana. Hablaremos también del básquetbol de la NBA, un poquito de boxeo y hasta de NFL, porque hubo noticias también bastante, bastante llamativas. Doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. ¿Qué tal, Cristiano? Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal de Facebook Live? Le agradecemos su atención. Como bien lo mencionas, este 2 de mayo, primer programa del mes de mayo en este lunes, y por supuesto que tendremos que platicar del combate que se vivió en Las Vegas, Nevada, entre el nogalense Oscar Valdés y Shakur Stevenson, que qué aburrida estuvo, sinceramente, qué aburrida, y Stevenson muy superior a Oscar Valdés, era otro boxeador, era de otro nivel. Sí, la verdad que sí, mucha gente esperaba pues más de Oscar Valdés, todo el mundo estuvimos esperando la reacción de Oscar Valdés cuando lo iba a arrinconar, lo iba a dejar sin espacio, pero nunca pasó. Hay que decirlo que Stevenson, qué buen plan de pelea tuvo, y mucha gente se está quejando, y ahorita lo vamos a platicar más adelante de la esquina de Oscar Valdés. Cristian Eddie Reynoso, parece ser que no cumplió con las expectativas de muchos aficionados, que culpan a la esquina de no darle variantes, de no darle los consejos necesarios para que Valdés lograra darle la vuelta a ese crucigrama de nombre Shakur Stevenson. Eso platicaremos más adelante. Si Bacopa ya llegó a la primera mitad, Cristian, se acabó rapidísimo la primera vuelta, Sí, ya el fin de semana concluyó la primera vuelta, mañana martes estará arrancando la segunda, los Rayos de Hermosillo estarán en calidad de visitante arrancando la segunda vuelta, y el fin de semana vienen para acá los Pioneros de los Mochis. Los Pioneros de los Mochis estarán inaugurando la segunda vuelta. En fin, nos espera un programa bastante movidito, pero como es una tradición, les pediremos ahí una ayudita, una empujadita, un compartir, un share, un like, para que este programa siga llegando a más y más gente. Ya se empieza a conectar nuestros amigos de Line Up, de la alineación titular de hoy. Ya estamos viendo algunos mensajes y ahorita procederemos a leerlos todos, Cristian. Pero ahorita, antes de empezar, les pedimos de nuevo una compartidita, así nomás. Darle aquí share, compartir, darle aquí en compartir, escribir publicación y ya. Estamos compartiendo, estamos cumpliendo con nuestra causa. Y también, Cristiano, hoy no iniciaremos con béisbol como normalmente lo hacemos, porque hoy está muy bravo el deporte de las patadas, el fútbol, soccer. Y estamos en la cancha, Cristian, a nivel del terreno de juego, porque hay que hablar de la Liga de Expansión. Pocas veces podemos presumir esto, Cristian, un equipo de fútbol que juega en Sonora esté en estas instancias, en semifinales. Cimarrones de Sonora ya conoce su rival, los Toros del Celaya, y se viene una semifinal histórica, Cristian, que la vamos a disfrutar a más no poder. Una disculpa ahí para el auditorio, para la producción, hay problemas aquí técnicos con la computadora, si hay un delay o algo, Manuel, ahí te aviso, ¿no? Sí, hoy tendremos, bueno, esta semana tendremos la semifinal de los Cimarrones de Sonora, la primera vez en su historia, y yo lo decía en redes sociales el fin de semana y me cayeron encima 2-3, no hay que celebrar mucho, como se pasó a la siguiente ronda. Perdiste el juego 3-1 en casa, lo ganaste sobre la mesa, vas a Oaxaca, metes el camión atrás, obviamente buscando el resultado, te vas 0-0. No hay mucho que celebrar para los Cimarrones, pero se tendrán que sacar la espina en semifinales para presentar o dar a conocer que sí tienen con qué pelear. Sí, Cristian, pero te voy a poner el caso este. ¿Tú crees que Carl Lewis no debió festejar la medalla de oro que le había ganado Ben Johnson en aquellas Olimpiadas?
No, no, claro, no lo entiendo. Pues claro, Wayne Johnson. O sea, ¿tú crees que Carl Lewis va a decir, no, sabes que no la quiero? La medalla no la quiero porque me la ganaron, me la ganó en la carrera, ni modo, no la quiero. No, señor Lewis, pero usted por reglamento la gana, porque los deportes se rigen por reglas, y si alguien no cumple con las reglas, pues no puede ganar un juego, no puede ganar una carrera. Cimarrones no tuvo la culpa, que Cimarrones no obligó a los Alebrijes a jugar con ocho mayores de 24 años. No, la culpa no es de Cimarrones, por supuesto, pero creo que no, las formas no son como para celebrar la clasificación. Ya están instalados, sí, cierto. Empataste 0-0 como visitante, el equipo de Oaxaca, el equipo local no hizo nada por buscar un gol. Oaxaca necesitaba un gol para avanzar a semifinales y no lo buscó, no lo intentó. Aburrido también estuvo ese partido. A ver si no te dice algo, si yo fuera Gabriel Pereira. Pereira. Oye, Cristian, pero la defensiva es parte del fútbol, Cristian. Una buena defensa, claro. Una buena defensa te da campeonato, Cristian. Que no has visto jugar Italia, que no has visto jugar Argentina, te clavan uno y ya no les haces nada. O sea, ¿y dónde me dejas a la defensiva que no permitió un gol del superlíder del torneo? Le metieron tres en el primer tiempo, pero de trampa, con alineación indebida. O sea, eso no cuenta, Cristian. Ya, yo te digo, de Oaxaca, ¿qué daño nos hicieron en Oaxaca los superlíderes? No, nada. No, ahí sí, el equipo de Alebrijes de Oaxaca, yo creo que no quiso clasificar, yo creo que estaban desmotivados. ¿Tú crees que no pudieron ir por un gol, Manuel? ¿Por un gol para avanzar? Cristian, te recuerdo la última jugada de peligro del juego. Es un disparo que va directo a gol. Yo lo canté. Dije, ya me estaba persinando por el gol. Y sale Aldair Mengual y con el copete, Cristian, la desvía y pasa rozando el travesaño. Yo no sé si ahí no lo quiso buscar a Alebrijes o le dijo a Mengual, ahí te va Mengual para que la roces con el copete y la saques. Yo la verdad que si eso no es peligro y si eso no es hambre de gol, no sé qué es. Sí, ya en tiempo de compensación, por supuesto, ¿no? Pero tuvieron mucho tiempo para poder fabricar algo, mucho centro, mucha la misma jugada, todo el partido. No, estuvo aburridísimo. No sé qué estuvo más aburrido, si el Oaxaca Sonora o el Valdés Stevenson. Ay, pues la verdad, mira, es que es cuestión de ¿cómo te puedo decir, Cristian? De objetivos. Así es. Mira, si tú eres un boxeador que ya ganaste los primeros 9 rounds, a lo mejor tu entrenador te va a decir, ¿sabes qué? Córrele. El décimo, el chavo, córrele, ya la ganaste. Tú nomás boxeé, chavo, órrele. Bueno, me van a buchear. ¿Qué quieres, ganar? ¿O quieres arriesgarte a que te noqueen? No, quiero ganar. Bueno, córrele. Entonces, Cimarrones, señores, vamos ganando 1-0. Tenemos buena defensa, ya volvemos a línea de 5. Están los 3 centrales de toda la vida. Pereira dice, pues vamos a jugar a defender el marcador. Y por ahí sí cae un contragolpe, que Raí Villa lo tuvo, ¿eh? Raí Villa tuvo otro contragolpe matón. Pues sí. Los acabamos. Y Camita tuvo una también. Y Camita tuvo, pero Raí Villa tuvo una que las hace con los ojos vendados, que se le va entre las piernas y aprovecha el arquero Alcaraz para quitarle el balón. Pero realmente Cimarrones jugó por el objetivo, Cristian, que era primero defenderse bien, jugando con García Sancho, con Reyes y con Saavedra, y después en una oportunidad buscar contragolpear, ¿no? Jicamita me gustó mucho como jugó, lo poquito que hizo en el primer juego y lo mucho que hizo en este juego. Sí, en el segundo tiempo entró de cambio el Jicamita Acuña. Y entonces, Manuel, el Celaya, que también avanzó a esta instancia de semifinales, se pone como el clasificó número 1, a pesar de ser el número 3, ya que eliminaron a Leones Negros y a Alebrijes, los Toros de Celaya. Entonces, estarán cerrando en su casa el próximo domingo 8 de mayo, allá en el Estadio Miguel Alemán Valdés. ¡Qué tempranito va a ser el partido! 10 de la mañana, tiempo de Hermosillo. 10 de la mañana, Cris, o sea, para las 12 de mediodía ya sabremos si Cimarrones se metió a la final o si ha quedado fuera. Cristian, ¿quién avanza de esta llave? Y ahorita me dices de la otra. ¿Quién avanza, Celaya o Cimarrones? Claro que me gustaría que avanzaran los Cimarrones de Sonora. Como ya lo hemos dicho, la Liga de Expansión está muy pareja. No hay un claro favorito. Siempre puede ganar cualquiera de los 12 equipos, aunque uno tenga más historia o que tenga mejores jugadores. La Liga de Expansión es muy pareja. El Celaya en el papel sale como favorito, por supuesto. En la temporada regular los Cimarrones ganaron 3-2, ganaron ese enfrentamiento aquí en Hermosillo, así es que cualquiera de los dos puede pasar. Me gustaría, obvio, que fueran Cimarrones. Yo pienso que Cimarrones por la mínima, porque hay que recordar que si el juego queda empatado en el global, avanza Celaya. Esa es una desventaja para Cimarrones y para Atlante,
que tienen Celaya y Morelia. Los que están mejor colocados en la tabla, si quedan empatados, 3-3, 2-2, 1-1, 0-0, avanza Celaya y avanzaría Morelia a la gran final. Así que Cimarrones y Atlante tienen que hacer mínimo un gol más que sus rivales. Oye, y el partido de ida será aquí el jueves, ya está definido el jueves 5 de mayo en el Héroe Nacozari, 7 de la tarde otra vez ponen el horario de este encuentro. Lástima que lo, porque es que muchos, va a haber muchos partidos de liga. Bueno, no hay ninguno. No hay, qué loco. Y, bueno, y otra cosa, Cristian, es día festivo, no hay trabajo, no hay escuela ese día. Ah, ¿en serio? No hay escuela. No me han dicho aquí en mi casa, voy a investigar. No hay escuela, entonces, ¿cómo crees que se va a poner el Héroe Nacozari en jueves ya? En jueves. No, imagínate. El jueves ya es juego legal, como dicen por ahí, va a haber bastante gente como lo hubo el pasado jueves de reclasificación contra el Tapatío. Y agárrate, es jueves, día festivo, porque es 5 de mayo, se conmemora la batalla de Puebla, los niños no tienen clases ese día, mucha gente no va a trabajar ese día. Imagínate cómo va a estar el Héroe en sus primeras semifinales de la historia de Cimarrones, no hombre. Ojalá que le vaya muy bien a los Cimarrones en este encuentro. Fíjate que históricamente el estadio Héroe de Nacozari ha recibido 3 partidos de semifinal. Este va a ser el tercero. En el 96, el equipo de Gallos Blancos de Hermosillo derrotó 2-1 a La Piedad. Ganó el equipo de Hermosillo. A los Reboceros de La Piedad. Y el 2005, 9 años después, los Coyotes de Sonora vencieron también por el mismo marcador, 2-1, a la Franja del Puebla de Mauer. ¿Cómo se llama? Mauer. Emilio Mauer. Así es que las dos ocasiones anteriores que ha habido semifinal de Liga de Expansión, Primera A, o como quieran llamarlo, o Liga de Ascenso, ha ganado el equipo local. Cristian y público, se las pongo así. Ustedes, en la directiva de Cimarrones, les dicen, ¿saben qué, señores? Alebrijes jugó con alineación indebida. ¿Lo quieren ganar en la mesa o ni modo? Se quedan con la derrota de 1-3. ¿Qué hacías tú? No, claro, hay que buscar cualquier rendijita que te deje el rival, ¿no? Claro, o sea, Cimarrones, claro, que iba a buscar, no, pues es el reglamento, hay que cumplirlo, ¿no? Yo creo que si hubiera sido al revés, hubieran acuchillado a Cimarrones, ¿no? Tuvo alineación indebida, ni modo, quítenle los goles, así que Cimarrones se instala ya en las semifinales por reglamento y por un buen juego de regreso, ¿eh? Porque claro, realmente para Alebrijes era hacer un gol, mucha gente tenía la confianza por ahí en Oaxaca que iban a hacer hasta 3, vamos a golear aquí, decían, y vamos a no dejar dudas, ahora sí, no pudieron. Cimarrones se ajustó muy bien a la defensa, mi respeto para esa línea, Cristian, esos 3 centrales valen oro, García, Sancho, Saavedra y Reyes, y creo que, como bien lo dices, la semifinal está para cualquiera, ya le ganó Cimarrones en la temporada a Celaya 3-2, así que en esta llave coincido contigo, Cristian, Cimarrones yo lo pongo en la final por la mínima, por un golecito. Ahora, ¿contra quién jugaría Cimarrón en la final? Atlante. Creo que el Atlante va a avanzar en el otro semifinal. Contra el Atlante, que también tiene que derrotar a Morelia. Un empate no le sirve al Atlante, Cristian. Exactamente. El Atlante, mejor dicho, el Morelia avanzó con mejor clasificado. No tuvo que irse a la reclasificación y estarán cerrando en su estadio allá en el Estadio Morelos, en la capital michoacana. Ándale, pues están las semifinales, Cristian, la verdad que muy, muy buenas. El superlíder se va, lamentablemente Leones Negros también se va, sorprendido por el Atlante, y quedan estos 4, 3 equipos con mucha historia, 3 equipos que ya tienen bastante camino recorrido, y un equipo que es nuevo en estas instancias como los Cimarrones de Sonora. Oye, 3 equipos que han jugado en primera división, ¿no? Tanto el Celaya, el Atlante, como el Morelia, aunque sea otro Morelia, pero es el mismo Morelia, digámoslo de una manera, ¿no? Claro, juegan en el mismo estadio, tienen la misma afición, la gente recuerda, el Celaya pues ya llegó a una final en la liga, en la primera división en aquel tiempo, el Atlante ha ganado campeonatos también en la primera división, son 3 equipos con mucha historia, y Cimarrones, que es un equipo jovencito, Cristian, que busca meterse a la historia aquí, ¿eh? 8 años apenas, 8 años de creación, o 7 años los Cimarrones, iniciaron en el 2005,
el 2015, perdón, 2015 iniciaron en la liga de ascenso. No, la verdad que yo veo el equipo sólido, Cristian. Yo veo el equipo sólido. Yo creo que no pueden tener otro primer tiempo tan malo como el que tuvieron contra Lebrijes. Eso pasa una vez en la vida y te queda el aprendizaje. Creo que Cimarrones ya aprendió la lección. Creo que va a jugar mucho, mucho más concentrado en este juego de ida el próximo jueves ante Celaya, al equipo que ya le ganaron. Eso también te deja otro aprendizaje. Ya sabes cómo jugar, ya sabes lo que trae el rival. Creo que se va a poner muy interesante, Cristian. Muy cerca Cimarrones de seguir haciendo historia, ¿eh? Perfecto, vamos a estar muy atentos para el próximo jueves en el Estadio Héroe Nacoser, y vamos adelantando que ese día pues no vamos a tener programa. No, no, sería imposible, aparte es día festivo, no nos los pagan, así que no vamos a tener programa doblemente, Cristian. Pero fíjate, serán este miércoles y jueves las idas, pero sábado y domingo tendremos repesca de la Liga MX, ¿eh? Con cuatro juegos que también pintan de alarido. Hay cuatro juegos, yo me quedo con uno de los cuatro que ahorita te voy a decir, pero arrancando cronológicamente, Cristian, el sabadito, ¿quién arranca el sabadito? El sábado a las 3:45 en el Estadio Azteca estará el Cruz Azul enfrentándose al Necaxa, a los Rayos del Necaxa de Aguascalientes. Aquí yo creo que avanza a duras penas Cruz Azul, ¿eh? Porque ya acaban de dar una noticia malísima, Pablo Aguilar se pierde todo lo que queda, creo, del torneo, Cristian. O sea, repesca, se avanzan a liguilla, y es un defensa central indispensable prácticamente para Cruz Azul, ¿eh? Ah, el Cruz Azul ha venido a la baja, Manuel, ha venido a la baja en este torneo, avanzó porque tuvo buen inicio, pero no se le ve mucho futuro a la máquina cementera. Yo creo que a duras penas puede eliminar a Necaxa. Va a ser un juego muy difícil, no es por faltarle respeto al equipo de Ron Cimarrón, de Mini Ron, digo que le va a Necaxa a Mini Ron, pero creo que va a ser un duelo muy cerrado. Creo que Cruz Azul avanza pidiendo la hora. Es un juego muy cerrado. A las 6 de la tarde, desde Monterrey, Nuevo León, estarán los Rayados recibiendo al Atlético de San Luis para cerrar la jornada el sábado. Fíjate, aquí la localía creo que puede influir para que Monterrey elimine a San Luis. San Luis está jugando mejor, pero yo creo que jugar en Monterrey le va a pesar. Y el domingo, Manuel, cuéntame qué pasa. El domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, la capital de las semitas, el Puebla recibe a Mazatlán. Yo creo que aquí el Puebla es súper favorito, Cristian. Y son hermanitos, Manuel. Recuerda que el Puebla es administrado por TV Azteca. De hecho, el Puebla le ahorró un dineral a Mazatlán. El Puebla, al dejar que Mazatlán ahí lograra un empatito, una victoria, lo mete a la liguilla y a la repesca y le ahorra una lana que tenía que pagar el Mazatlán. Y la serie más interesante es la de... No, pues definitivamente Chivas contra Pumas, el Super Puma, Cristian, el Puma de los milagros, el Puma que lo damos muerto, lo damos por eliminado, el Puma ya no tiene nada y el Puma sigue vivo en las dos, en la Conca Champions pasado mañana la final y en la repesca el domingo. O sea, ¿qué juegos se le vienen a Pumas? ¿Qué semanita tiene Pumas, eh? Sí, bien complicada. Qué bueno que pusieron el juego del Pumas el domingo, ¿eh? Se manejaba que iban a jugar el sábado porque le tocaba escoger a Chivas. Le tocaba seleccionar a Chivas en vez de a Cruz Azul. A Cruz Azul le tocaba escoger el domingo. Pero yo creo que hicieron bien, ¿eh? Para que tuviera un día de descanso el Puma. Sí, no, y hay que apoyar a la Liga MX, Cristian. Es nuestro representante de Pumas en CONCACAF y hay que apoyarlo. Es una manera de jugar fair play, decir, ok, te vamos a dar un día de descanso para que puedas competir en las dos ligas. Aunque la tiene complicada Pumas allá en Seattle contra el Sounders. En los dos la tiene complicada, ¿eh? Porque va a jugar de visitante también en un estadio donde no se le da a Pumas, el estadio de aceites ahí en Guadalajara, y allá en Seattle la tiene también muy complicada, Cristian. La gente está enardecida porque lleguen los Pumas para empezar a gritarles. Casi 70,000 personas va a haber, Manuel, allá en Seattle, en el estadio de los Seahawks. Ya los quisieran los halcones marinos, porque no andan tan bien. Ya los quisieran los marineros, Cristian, pero los van a tener, Seattle Sounders va a tener ese entradón para enfrentar a Pumas. Qué duelazo se viene y qué semanita para los universitarios, Oye, una semana muy futbolera, Una semana muy futbolera con los duelos de semifinales de la Liga de Expansión. El fin de semana tendremos el repechaje del fútbol mexicano. Tenemos la Champions League, semifinales también ya para definir a los dos finalistas, y lo que mencionabas tú de Seattle contra Pumas. No, la verdad que es un agasajo para todos los futboleros, se viene muy buena actividad. Claro, también hay playoffs de la NBA, también hay actividad de grandes ligas, pero el fútbol hoy está en lo más interesante, ¿eh?
Vamos a leer mensajes del auditorio, ¿te parece? Suelta, ¿quién se reporta? Dice Iván Camacho, saludos. ¿Qué pela le dieron a Oscar Valdés? Que desde la pelea pasada contra Consensado se vio mal. Incluso la perdió, pero se la regalaron. Ya hace pensar que esa victoria contra Berchel fue por el COVID del Alacrán, que se confirmó la pasada pelea de Berchel. Bueno, yo creo que lo que dice Iván Camacho, pues, es verdad. O sea, sí, sí. No peleó bien Oscar Valdés. La pelea contra Consensado dejó muchas dudas. Y contra Berchel, pues era claro que no era 100% el Alacrán. Aparte se metió en problemas de sustancias también dudosas, Cristian Oscar claro, Valdés. Y eso también, claro. Eso también te pega psicológicamente, mentalmente, tratar de pues sacudirte todo eso. Pero tiene mucha razón Iván Camacho. Primero, uno, la pela, pues es así, nadie se la quita, se la dieron, una pela. El plan de pelea de Stevenson fue ampliamente superior, no pudo descifrar a Oscar Valdés nunca el estilo. Segundo, la victoria contra Berchel, ahora sí, te pones a pensar que Berchel realmente se andaba muy disminuido por el COVID, que ya un doctor lo comprobó, que los pulmones de Berchel no lograban jalar aire como debe ser, y el Alacrán, realmente, no hombre, no era ni siquiera una arañita el Alacrán en esa pelea, no tiró nada. No, yo creo que sí, está bien comprobado que no estaba en 100%, y lo de Consensado en la pelea que fue aquí en Tucson, pues también se las vio negros Oscar Valdés. Sí, entonces, mira, de lo malo, ahora hay que rescatar algo bueno. Creo que Valdés puede dar mucho más, Cristian, ¿eh? No vimos para nada vimos al mejor Oscar Valdés contra Stevenson. No. Se metió en la cabeza de Valdés, Shakur, y ya nunca lo pudo sacar, Cristian. Un boxeador muy parecido a Floyd Mayweather. Exacto. De hecho, Oscar de la Hoya publicó un meme. Ahorita Oscar de la Hoya tiró veneno porque dijo, esta pelea ya la vi, Canelo contra Mayweather ya la había visto, o sea, burlándose de lo que pasó con Mayweather Canelo. Ahorita lo vemos para adelantarlo a la fotografía. Dice por acá Mini Ron, no, los Cimarrones avanzarían a sus primeras semifinales, yo siempre supe que lo lograrían, nos dice Mini Ron. No, sí, Mini Ron, hay que reconocerlo, Cristian. Mini Ron siempre ha tenido confianza en los Cimarrones, y él dijo, no se rindan, vamos a avanzar, dijo, y ahí está. Edward Solar, mi amigo de la infancia, amigo, hermano Raider. Hola, muy buenas tardes, chavalos. Listo para la mejor información deportiva. Gracias, mi querido Edward Solar. Mario Cruz nos dice, gracias por seguirnos, Mario. Muy buena tarde, amigos. Listo para ver puro score. Gracias, Mario. Gracias a Mario Cruz, a nuestros amigos más antiguos en la radio, Mario Cruz. Nacho Núñez, buenas tardes. Si Oscar Valdés quiere crecer boxísticamente, tiene que separarse del clan Canelo. No le favorece en nada. Va a tirar la borda todo lo ganado. Que alguien lo aconseje, que abra los ojos. Cristian, ¿tú qué harías si fueras el papá de Oscar Valdés y que te dijera, papito, ¿qué hago? ¿Me quedo en Team Canelo? ¿O qué hago? ¿Busco otro entrenador? ¿Qué hago? Pues desde que se fue el Team Canelo no ha sido lo mejor para Oscar, ¿no? Pues mira, Andy Ruiz también se fue el Team Canelo, ¿eh? Y ya salió volando Andy Ruiz. Me voy, dijo Andy Ruiz. Creo que Panterita Neri estuvo también ahí y se fue. Dijo, no soporto a Reynoso, ya me voy. Entonces realmente, ¿no es el Rey Midas del boxeo el Team Reynoso? ¿O qué pasa? ¿O por qué Canelo sí gana a muchos grandes boxeadores? Es más, yo creo que le puede ganar hasta Alfredo Adame y a Jorge Kawachi si se los ponen, no tengo la menor duda, pero ya como que el Team Reynoso, ¿no crees que empieza a bajar un poquito los bonos? Sí, por supuesto. ¿A poco Landy Ruiz ya no está con él? Ya se creo fue. Creo que ya no está. Órale. Creo que él o se fue y lo volvió y se volvió a ir, o entrena un rato y no. Creo que no hicieron tanto clic ahí con él. O no boxeó bien cuando lo dirigió Reynoso. Se vio mal Andy Ruiz, no se vio el Andy Ruiz que conocíamos. Y para mi juicio, creo que no está quedando también parado el team Canelo, el team Eddie Reynoso y compañía. Juan Pérez dice, es una lástima que no dejen de meter confeti. Se referirá al héroe en al héroe, pero sí, no, qué raro, ¿no? Que no dejen meter confeti. No te das cuenta, puedes meternos si te chequean las mochilas. Pero lo puedes meter en la bolsa, ¿no? Como si trajeras dinero en la bolsa confeti, y ya cuando metan un gol lo tiras. Confeti uno no es idea, no es idea. No, y al rato, imagínate, fue Manuel que nos dijo que tiramos confeti a todos. No. Carlos Colores, buenas tardes, saludos amigos, presente en el lineup de hoy. Y arriba, el América. Pues ahora sí, el América está arriba en cuarto lugar, avanzó directo. Fíjate, qué locura, ¿no? Ahí está lo de Mini Ron, Cristian, que de seguro dice que el Necaxa va a ganar. Dice Mini Ron que los Rayos del Necaxa se recuperarán.
de la derrota de las Chivas y derrotarán al Cruz Azul. Ya veremos, Mini Ron, no la tiene fácil en Necaxa contra la Máquina Cementera. Aunque el Necaxa jugaba en ese estadio, no es para nada extraño eso jugar sí. En el Azteca para el Necaxa, todavía tiene gente por ahí. Los mismos 300 que apoyaban al Necaxa cuando jugaban en el Azteca, creo que lo siguen queriendo, Mario Cruz, la afición de Oaxaca no apoyó, estaba casi solo, y qué bueno para Cimarrones. Aquí la afición tiene que hacer su papel de acobijar a los locales, y los que no podemos ir por trabajo a ver por TV, pero en la escucha por la radio. ¡Ah, mira, Mario Cruz, qué bárbaro! Lo va a escuchar por la invasora con las voces de sus servidores que estamos por acá. Saludos, Mario Cruz. Dice Salimín Gataz, manda aquí las Chivas y el baloncito de fútbol número uno. Dice que las Chivas es número uno. Ah, muy buen mensaje de Salim Gataz, que siempre nos manda sus símbolos, ¿no? Que sean sus mensajes especiales. Emoticons, ¿cómo se llaman? Emoticons. Emojis. Los emojis, los famosos emojis que nos manda Salim Gataz, que ya son todo un clásico cristiano. Bueno, si no hay más comentarios del tema futbolero, hay que pasar a hacerle caso al hombre de negro que ya nos pide que cantemos el Play Ball. Y estamos en la sección de béisbol y hay que hablar de nuestros paisanos, nuestros compatriotas que siguen debutando en esta temporada en la Gran Carpa. A mí me sorprendió, Cristian, había perdido la huella al Tigre de la Mosca, Isaac Paredes, y ahora verlo con los Reyes de Tampa, qué grata sorpresa, Sí, ayer domingo recibió el llamado, bueno, me imagino que el sábado le dijeron que vas para Grandes Ligas, ayer domingo llegó a Tampa y hizo su presentación con este uniforme, recordando que lo cambiaron de los Tigres de Detroit a los Rays de Tampa Bay, y ayer disputó su primer partido con esta franquicia en las Grandes Ligas, se fue de 4-1, Isaac Paredes, el hermosillense. Fíjate, Isaac Paredes, qué chulada, Cristian, qué chulada, Isaac Paredes, con los Rays de Tampa, un equipo peleador, un equipo con buenas opciones de pelear la postemporada en el este de la Liga Americana, que está difícil, pero es un equipo peleador y lo hizo muy bien, Cristian, conectó un imparable y tuvo un lance tremendo, sin tener que meter todo el machete, sino tirando inteligente, como se usa ahora, meter el tiro de un bote, y hizo un jugadón tremendo, Paredes. Ojalá que Isaac Paredes se pueda mantener, que se pueda quedar en Grandes Ligas, que no esté bajando a Triple A, que tenga la oportunidad en esta franquicia en Tampa Bay y juegue todos los días que juegue. Exactamente, aunque digo, la tiene muy difícil Tampa porque Yankees y Azulejos están jugando, no hombre, lumbre, que están en la cima de la división este, y ahorita se están enfrentando, están pegando un tiro 2-2 en la parte alta de la novena, un hombre en primera bateando Josh Donaldson, está un juegazo el que se están pegando ahorita Yankees contra Azulejos de Toronto en esta división, ¿Cuántos lanzamientos lleva el pitcher García, Manuel? ¿Cuántos? No alcanzo a ver, lleva cinco lanzamientos, bueno. Cinco okay. Lanzamientos lleva García, vamos a ver qué tal se pone ese duelo, porque los Yankees presumen la mejor marca de la Liga Americana, pero seguimos con más compatriotas, Cristian, no todo fue Paredes, también hay que hablar del orgullo de Magdalena, el membrillo, Luis Urías, que ya está listo para debutar. Sí, hoy fue activado por los cerveceros de Milwaukee, hoy ya le dieron luz verde para poder regresar a los Diamantes después de estar lesionado fuera de circulación y estar en rehabilitación en clase AA de los cerveceros de Milwaukee, ya está de regreso a los Diamantes. Qué bueno, Cristian, qué bueno, ya hace falta más jugadores mexicanos, ¿no? Porque Urías fue un gran protagonista la temporada pasada, y ahora sí como que se le extrañaba, ya su hermano, pues el Conejo lo ha hecho bien ahí, dando sus lancecitos, pero se extraña a un jugador que fue muy importante para los cerveceros de Milwaukee la temporada pasada. ¿Con Romero? Así que Urías, de seguro mañana estará debutando, Sí, hoy no tuvieron juego los cerveceros de Milwaukee, hoy no tuvieron participación, pero ya está listo en el roster para ver actividad. Muy probablemente mañana, ¿contra quién se enfrentan los cerveceros de Milwaukee? Van contra los Rojos de Cincinnati. No, sí va a jugar, bueno. No, claro, a Cincinnati le gana cualquiera en su peor inicio, yo creo que en más de 30 años, los Rojos de Cincinnati de plano. Tiene que lucir el gran membrillero Luis El Huicho Urías. Y hablando de sonorenses, el yaquecito Giovanni Gallego sigue tirando lumbre a la loma. Otro rescate más, Cristian, para Giovanni Gallegos.
Sí, hoy llegó, hoy por la mañana, bueno, mediodía, llegó a 5 rescates en la temporada, lanzó una entrada, le metieron un hitito, pero ponchó a 2 rivales en la victoria de los Cardenales de San Luis, 1-0 ante los Royals de Kansas City. Jonrón solitario de Paul Goldschmidt, fue la única carrera del partido. No, pero qué bien lo está haciendo Gallegos, muy bien lo está haciendo, ya afianzándose cada vez más, y con otro equipo, Cristian, que va a estar en playoff, yo no tengo dudas, Cardenales va a dominar la central que es, junto a Milwaukee. Que se metió en problemas en su última apertura, bueno, en su último relevo, Giovanni Gallegos contra los Mets de Nueva York en esa fatídica novena entrada que le metieron 4 carreras y perdieron los Cardenales. Peligraba su puesto como cerrador, pero ya está nuevamente cerrando los juegos. Hubo una jugada ahí muy circunstancial, con Gallegos, que se quedó también el que pasó, porque se hicieron bolas ahí en el fildeo. A veces también dependes mucho de tu fildeo, Cristian, de cómo te apoyen los jugadores. A veces te echan a regar el pinole y te desconcentran cuando estás en la lomita. Bueno, bien por Giovanni Gallegos. Repetimos que llega a 5 rescates y no digas nada de lo que hizo en la pelea contra los Mets, ¿no? Saltó como malandrín. Sí, se brincó muy bien la cerca, rápido, se dio un solo brinco, ya estaba listo para pelear Gallegos. Qué bueno que no tiró golpes, porque para un lanzador, que se imagínate que suelte un derechazo y que conecte con los nudillos, ya no lanzas en mínimo un mes. Oh, sí, qué bueno, pero bueno, lo que hace bien es rescatar partidos para los Cardenales. Exactamente, Cristian, y seguimos con más béisbol. Hay que presumir la ciudad que tiene a los dos equipos con las mejores marcas en la Liga Nacional, en la Liga Americana. Increíblemente, son los Yankees de Nueva York, como diría Frank Sinatra, New York, New York. Cristian, ¿te sorprende esto o estaba en el presupuesto? Dan, dan, dararán, dararán, dan. Pensé que ibas a poner la rolita, Dan, New York, New York. De Frank Sinatra. ¿Te sorprende o tú lo veías venir? Me sorprenden los Yankees. Los Mets no. Los Yankees me sorprenden, No pensé que fueran a estar tan arriba. Los Yankees están atacando ahorita, corredor en segunda. Están queriendo ya irse arriba en la novena, enfrentando a los Azulejos de Toronto. Y los Mets le ganaron serie a los Phillies de Filadelfia ayer, serie 2-1, con juego sin hit incluido. Creo que los Mets andan tremendamente encendidos, Cristian, y se dan el lujo, ahorita vamos a platicar de lo que se dan el lujo los Mets de hacer en su equipo, la verdad, de dar de baja a Robinson Cano, o sea, un jugador que pudiese ser estrella en cualquier equipo. Pues los Mets dicen, no, para que vean el equipo que tenemos tan completo, pues podemos dejar fuera a Robinson Cano, el que quiera que lo tome, porque nosotros ya llegamos a 7 series consecutivas ganadas iniciando temporada. O sea, tremendo lo que están haciendo los Mets. Oye, lo que pasa es que Robinson Cano, un gran estrella, porque fue estrella mucho tiempo de Grandes Ligas como segunda base, jugando para los Yankees, jugando para los Marineros de Seattle, está teniendo una muy pobre desempeño en esta 2022. Bueno, está bateando para apenas 195. No es nada. 3 carreras remolcadas, 1 jonrón, 11 veces se ha ponchado. Ha tenido muy mal inicio Robinson Cano, recordando que estuvo suspendido gran parte de la temporada pasada. Sí, sí, se tuvo que poner a practicar en la Serie del Caribe Robinson Cano para no perder tanto béisbol, para no quedar tanto fuera de forma. Pero Cristian, insisto, está cercano a batear 200. Hoy en día no todos batean 300, la mayoría andan en 212, 220. Y Robinson Cano es un bateador que tiene mucha experiencia. Yo creo que sí lo va a reclamar otro equipo. Acuérdate, claro, de mí, Lo va a reclamar otro equipo. No, y deja tú, y también ahí hay 37 millones de dólares volando con Cano, Manuel, porque hasta los Marineros de Seattle le deben dinero. Sí, sí, pero a mí me gusta el bateo de Robinson Cano, sobre todo lo traes contra un pitcher sub derecho y Cano lo va a meter en problemas, Si lo traes de la banca a definir un juego contra pitcher derecho, no va a poder hacer mucho el lanzador, porque Cano tiene un swing muy educado. Es que con esta presentación que estamos haciendo ahí, las 7 series consecutivas para iniciar el 2022, dicen los Mets, no te necesitamos y te mandamos asignación. Vamos a que pasen 3 días a ver si alguien te reclama. Oye, Cristian, lo que me da miedo de los Mets es que no ha lanzado Jacob deGrom, Imagínate cuando Jacob esté ganando y lanzando con su velocidad de 103 millas, imagínate. Tienes miedo porque están en la división de tus Phillies, por eso tienes miedo. Ah, claro, porque ¿quién los va a parar? Los Bravos yo no creo que los puedan parar, los Bravos de Atlanta. Ya sin Freddie Freeman, los Bravos no creo. Estos Mets
dan miedo, sin Jacob deGrom. Ayer Scherzer no lo hizo mal, lo hizo bien. deGrom, ya sabemos que es garantía, y están enchufaditos los Mets. Sí, están jugando muy bien los Mets de Nueva York, ya lo presentamos en la gráfica anterior, con un récord de 16 ganados, 7 perdidos, muy similar al que tienen los Yankees. Exactamente, los Yankees están buscando su victoria número 17 y están a cercan a un imparable de ponerse arriba en la novena entrada los Yankees contra los Azulejos de Toronto, Cristiano. Y después de que vemos estas grandes actuaciones, pues obviamente no nos extraña que en los Power Rankings los equipos de Nueva York estén hasta arriba. Ah, no, el que está más arriba es un equipo de California. ¿Por qué? Porque siguen los Dodgers, ¿eh? No entiendo, explícame tú, que no es por racha, el equipo más enrachado es Mets. Yo no sé, la mercadotecnia de Grandes Ligas nos tiene a los Dodgers todavía en primer lugar. Fíjate, los Dodgers en primer lugar, cuando las mejores marcas son Mets y Yankees, que están muy bien, segundo y tercero, Azulejos en cuarto, que yo no veo ningún problema, Cristian, ni los que le siguen tampoco, ¿eh? Gigantes colocados en la quinta posición, los Cerveceros en seis. Exactamente, los Padres en siete, los Reyes de Paredes en octavo. Angelinos de Los Ángeles de Otani y Trout en noveno. Exactamente, y en el décimo los Cardenales de Giovanni Gallegos, aunque Cristian, en este momento los Yankees acaban de tomar ventaja 3-2 ya en la novena, así que cuidado porque los Yankees pudiesen seguir con esta gran racha de victorias. Sí, iniciando la semana con triunfo y sobre el equipo rival de la división, los Azulejos, y en Canadá, están jugando en Toronto, ¿eh? No, la verdad que muy bien los Yankees, a mí no me sorprende ningún equipo de estos, la verdad que todos se lo merecen. Hasta los Angels, que están jugando buena pelota, que tuvieron la mala noticia de Shohei Ohtani. ¿Qué te decía de Ohtani, Cristian? Muy difícil que aguante una temporada sin lesiones. Ya se lesionó Ohtani. No, muy difícil, hombre. No, qué lástima. Muy complicado para el japonés lanzar y batear. Está muy complicado. Las lesiones van a llegar y ni modo, Cristian. No sé si quieras leer mensajes del auditorio. Dice Jonathan Hernández, Cimarrones por primera vez a semifinales. Sí se puede, Cimarrones, dice. Wow. Es más, yo voy a hacer aquí un cambalache, es más, con los dioses del fútbol. Cambio, es más, sacrifico esta temporada de Cruz Azul por un título de Cimarrones. Lo sacrifico, es más, que elimine el Necaxa a Cruz Azul, pero que Cimarrones se meta a la final y la gane. Así está mi cambalache, ahí está. Y Jonathan Hernández agrega, arriba los Dodgers. Bien, por los Dodgers. Oye, hablando de Dodgers, se metió la historia, de más historia, Clayton Kershaw se convirtió en el pitcher con más ponches en la historia de la franquicia. Sí, ya por si quedaban dudas, Cristian, mucha gente adora mucho a Sandy Koufax. Todo mundo sabe que si se hubiera quedado más temporadas, hubiera tenido récords imbatibles, pero ya si nos vamos a los numeritos, que es lo que cuenta, nadie le puede pelear a Clayton Kershaw, Cristian, nadie le puede pelear, ni Fernando Valenzuela, no, ni Sandy Koufax, ni Gunnar Hershiser, ni nadie, ni Bobby Well, ni quien le pongas, ya el número uno en la historia se llama Clayton Kershaw. Dice Nacho Núñez, señores, ahí hay que ir a apoyar a Cimarrones, somos privilegiados, las tardes sonorenses son únicas y todavía mirar una semifinal, lo máximo. Sí, hay que ir al estadio el próximo jueves. No, y sobre todo que se espera un buen clima, Cristian, un clima así entre calorcito, fresquito, muy padre, ya a las 7 cuando empiece el juego está un airecito muy agradable, fresco. Yo la verdad no me lo pierdo por nada del mundo, es una gran oportunidad. Dave Gámez Contreras dice, arriba el Necaxa. Ándale, el Necaxa le va a Dave Gámez. Por don Ramón Valdés, ¿por qué le irá al Necaxa a Dave Gámez? No, es que es Contreras, Dave Gámez. No, Dave es que él vivió en Aguascalientes un tiempo, yo creo que por eso le va al Necaxa. Ay, creo que le iba de las épocas de La Puente, del Ratón Zárate. Pollo Gasos, no sabía por qué habían pasado los Cimas, chapuceros, los alebrijes, que ahí está, ya ves. Pollo Gasos dice que hay que respetar el reglamento, y si no, que el reglamento te castigue, así. ¿Qué pasadón de aceite en las últimas jugadas del Clásico Joven, dice? ¿Por qué, sí, Manuel? ¿Cómo estuvo? No, que Cruz Azul, la verdad, casi mereció perder. Jugó mejor el América. Hubo un tiro que no sé cómo no entró el América, que pasa por la horquilla. Realmente, siendo muy objetivos, el América está jugando mucho mejor que el Cruz Azul. Se salvó el Cruz Azul, ¿eh? Y aquí te da la respuesta por qué va el Necaxa, mira. Por Aguascalientes, ándale, está viva Aguascalientes, ok, pero entonces él le va al nuevo Necaxa, ¿no? Porque yo estaba hablando del Necaxa de Alex Aguinaga, de Ivo Basay, del Ratón Zárate, Picas Becerril, Nicolás Navarro, esos jugadores.
el Beto García Aspe, Ricardo Peláez, aquel equipazo que tenía Manuel Lapuente. Esos jugaban en México, Manuel. Esos jugaban en México, no en Aguascalientes. Digo, en Aguascalientes. Sí, exactamente. Bueno, ahí están los mensajes del auditorio, Manuel. Exactamente, y ahora, Cristian, pasamos al siguiente tema. Ladies and gentlemen, let's go ready to rumble. Vámonos al boxeo. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Y aquí estamos, Cristian, con la pregunta del millón. ¿Qué le pasó a Valdés, Cristian? ¿O realmente no le pasó nada, simplemente fue superado? ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, simplemente fue superado. Shakur Stevenson fue mucho mejor boxeador al estilo zurdo, y el estilo del estadounidense nunca se le pudo meter. Oscar Valdés siempre mantuvo su guardia, siempre mantuvo esa izquierda que enfadó. Es lo que cayó gordo en la pelea, mano. Hasta el referee le dijo que ya le dejara de poner el guante en la cara porque no dejaba acercarse a Oscar Valdés. ¿Y para qué crees que hacía eso Stevenson? Para sacar de quicio, a Valdés. Si tú te metes en la mente del rival, haces que hasta se olvide su plan de pelea, Cristian. Valdés estaba totalmente desconcentrado, y otra vez, Stevenson, el guante aquí, mira, en medio de los ojos y la frente, y eso lo sacaba de onda Valdés. El referee debió haber hecho algo, un puntito quitarle. Aunque hay que decirlo, hay que ver las caras, cómo quedaron cada uno de los dos boxeadores, y el que se llevó la peor parte fue Oscar Valdés, inclusive con algunas cortadas en la cara, y Stevenson se fue limpiecito. Sí, ¿no? Y también otra cosa, Cristian, hay que decirlo, no estamos viendo los mejores momentos de Oscar Valdés, no trae una buena racha Oscar Valdés, hay que decirlo. No. Sí, es cierto, knockout espectacular contra un alicaído alacrán Berchel, que no metió ni la ponzoña ni nada, Cristian, un alacrán sin veneno, realmente estaba caminando en patitas de Bambi alacrán Berchel. Después contra Concienzado se vio mal, después aparecen las sustancias dudosas que supuestamente consumió y que no consumió, y ahora viene esta pelea donde era la consagración, la graduación de Valdés, para ya decir, wow. Pero no, la verdad que le faltó mucho a Valdés, ¿eh? Pierde el invicto, pierde el campeonato, ahora va a volver a picar piedra para buscar una oportunidad por el campeonato del mundo. Y eso sí, Manuel, eso sí, Stevenson es de otro peso, es más grande Stevenson. Se nota en el naturalmente, me estoy refiriendo, ¿no? Pueden subir y bajar los boxeadores, pero el peso natural de Stevenson es mucho más grande que Oscar Valdés. Creo que 4 libras es la diferencia, que en el boxeo se nota mucho. Y cuando inició la pelea, vimos a un grandote Stevenson y un chiquito Valdés. Ahí se notaba la pelea ya. Ve la foto también, ve los brazos a Stevenson, vele sí. Los brazos, o sea, vele la complexión de Stevenson, se ve mucho más fuerte, más ancho Stevenson que Valdés. Aquí lo que tuvo que haber hecho Valdés y pedirle consejos a Canelo, una cláusula de rehidratación, de decir, señores, vamos a subir a la báscula un día antes pesando tanto, pero en la pelea no puedes pesar más de tanto, Stevenson, si no, vas a pagar $500,000, no sé cuánto, pero hay una cláusula. Que claro que esto no es justificación para la derrota de Oscar Valdés, porque él, me imagino que él y su cuerpo y su esquina lo sabían que iba a suceder esto, pero a la mera hora de los rounds, a la mera hora de la pelea, fue muy superior Stevenson, hay que decirlo y repetirlo y aceptarlo, hay que aceptar las derrotas también. Sí, sí, claro, pero te digo, hay boxeadores que recuperan muy bien su peso, hay boxeadores que el día de la ceremonia y pesaje pesan tal cantidad y al otro día pesan un mundo, los ves y son unos gigantes, es así, muy repuestitos, y hay otros boxeadores que ya no pueden recuperar tanto. Juan Manuel Márquez, por ejemplo, Dinamita, no recuperaba tanto, pero por ejemplo un Nonito Donaire, lo veías en la ceremonia de pesaje, era un fideo, y al otro día lo veías, mira, no hombre, era Arnold Schwarzenegger disfrazado de boxeador. Depende del organismo de cada boxeador. Bueno, pues ahí está, Manuel, interesante lo que se viene para el futuro de Oscar Valdés. Veremos qué es lo que planea, si seguirá con el Team Valdés, digo, con el Team Canelo, no sé. Ah, pero me llamó la atención lo que dijiste esto, mira. Sí, mira, Oscar de la Hoya, cuando terminó la pelea, no perdió tiempo para soltar veneno puro, Cristian, dice Canelo Mayweather, como diciendo, esta pelea ya la vi, y puso estas fotos, Cristian, donde le están dando una zarandeada al Canelo y otra zarandeada a Valdés.
O sea que Oscar de la Hoya trae un pleitazo con Canelo y con Eddie Reynoso, porque la verdad, esta publicación es para mofarse nomás. ¿Será? ¿Será para mofarse? Sí, obviamente. Claro, claro, ve. Y de hecho, creo que algunos comentaristas dijeron, ¿saben qué? Me recordó mucho la pelea Mayweather-Canelo esta, dicen. ¿Tú por dónde viste la pelea, Manuel? Yo la vi por Azteca. Porque yo la vi por ESPN. Yo la vi por ESPN en vivo. No sé si enteraste que la dio en vivo, pero me arriesgué a verla por ESPN. No, no, pero sí, fíjate, Cristian. Yo entiendo, sí se parecía la pelea a la de Mayweather-Canelo, pero creo que Mayweather dominó más a placer a Canelo. Creo que Valdés metió más las manos que lo hizo Canelo contra Mayweather, pero cuidado, Shakur Stevenson va directito a convertirse en el nuevo Mayweather, ¿eh? No lo tocan casi. Exacto, exactamente, así se vio, Manuel. Por eso nos causó aburrimiento la pelea, porque no hay pelea, no hay box, pues no hay emociones. Exactamente, ahora no sé si ese sea el futuro del boxeo, boxeadores así, correlones, elusivos, que nomás ahí te marquen uno y lo salgan y otro, y que no los puedas alcanzar, o boxeadores entrones, que van para adelante, que se la rifan, no sé, fíjate, no sé cuál sea el futuro del boxeo, si más Mayweathers, o más, no sé, Juan Manuel Márquez, más otro tipo de peleadores. Bueno, hay un par de mensajes de boxeo, los voy a leer. A ver, suéltale, ¿quién se reporta? Dice Los Arteaga Martínez, se cumplió el pronóstico, muy superior y grande Stevenson, Valdés y Canelo Team no pudieron contra la estrategia, ¿ven posible una revancha? No, no tiene caso. Pues no, no, hay que ver, acuérdate que dicen que ahora ya no se van por tanto si tiene caso o no, si hay dinero, si hay lana, yo creo que van a decir, pues órale, aviéntatelo otra vez, aunque pues muy difícil porque Oscar Valdés no pudo descifrar, no sé cuál sería el cambio de estrategia, según Julio César Chávez tenía que arrinconarlo más, como yo lo hice con Taylor, como yo lo hice con Taylor, arrinconarlo y tirarle el gancho abajo de arriba a la derecha. Chávez le gritaba más que Reynoso, Cristian, en la pelea, ¿eh? Chávez estaba sin garganta y dijo, ya no tengo voz, dijo todo lo que le he gritado. Pero no lo oía, Valdés, o sea, Chávez yo creo que lo hacía más por circo, ¿no? Para que saliera en la transmisión, pero Chávez toda la pelea le estuvo gritando, abajo con la izquierda, arriba con el volado, abajo. No, ¿tú crees que lo va a escuchar, hombre? No, muy difícil. Dice Dave Gámez, de acuerdo, que está mal eso de las deshidratadas en el box. Sí, exactamente, las famosas cláusulas de rehidratación que mucha gente las firma y dices, tú sabes qué, no vas a poder meterle mucho a los taquitos después de la ceremonia de pesaje, porque si pesas más de tantas libras, bien, no peleamos tío. O te multo. Bueno, ahí están los mensajes del auditorio. Ahí están los mensajes del auditorio, pues lástima por Oscar Valdés, hombre, yo creo que le queda mucho boxeo a Oscar. No, yo no creo que vimos al mejor Valdés, la verdad que hemos visto muchas mejores versiones de Oscar Valdés, y si es necesario cambiar de equipo, que lo haga, Cristian. Yo creo que alguien tiene que tener el valor y decirle, Oscar, ¿sabes qué? No estás mejorando con el team de Eddie Reynoso, eso fue un espejismo con el Alacrán Berchel, el Alacrán no traía nada, ni te soltó metra ni nada, entonces tampoco te engañes, Oscar, a lo mejor... puedes tener mejor nivel con otro entrenador, parece que Reynoso está muy obsesionado con Canelo y muy atareado y no te pela, no sé, alguien debe decirle algo así a Oscar Valdés, ¿eh? Bueno, yo muy probablemente cambie de entrenador, no creo, a lo mejor una o dos peleas más, pero a lo mejor ya se dio cuenta de algunas cosas. Aunque no es garantía, Cristian, no es garantía cambiar de entrenador, no es como en el fútbol, que en el fútbol cambias de entrenador y ganas, ¿no? Aquí no, y a veces el Alacrán cambió de entrenador y le pegaron una pela otra vez. Exactamente. No es garantía, ¿no? Y hablando de pelas, Cristian, ustedes están pegando un duelazo en los playoffs de la NBA. En efecto, ahorita se estaban dando un tirazo, Cristian. En el medio tiempo iban por un punto de ventaja, Sixers y el Miami Heat. Qué juego sorprendente, porque habían anunciado que Joel Embiid no va a participar en el juego 1 ni juego 2. Que tenía un problema en el ojo, que no iba a participar. Bueno, yo lo que último que leí es que iba a estar por tiempo indefinido, pero ya adelantaron que nomás los primeros dos juegos. Primeros dos juegos no estaría Joel Embiid, que es el hombre más importante. Casi decir, van los Toros de Chicago sin Jordan,
a este juego. O sea, realmente les quitas mucho, Cristian. Obviamente, el entrenador Eric Spoelstra de Miami dijo, pero tienen a Harden. Harden es igual de importante. Pero no es lo mismo. Y por eso perdieron los Sixers, Cristian. 106-92 ganó el calor de Miami el primero de la serie. Sí, Adebayo metió 24 puntos con 12 rebotes, mientras que Arrow metió 25 con 7 asistencias para guiar al equipo a la victoria, y no jugó Joel Embiid, como bien lo decías. No tienen chance, realmente no tienen opción. Sin el camerunés, no hay cómo Filadelfia pueda pegarle a Miami, que fue el número uno de la Conferencia del Este, así que malas noticias. La barba Harden no va a poder solo, malas noticias para Sixers, muy probablemente van a perder el juego 2. Y a esperar a ver cómo regresa Joel Embiid. Y en este momento ya arrancó el partido allá en Downtown Phoenix. Los Soles están ganando 2-0 a los Mavericks de Dallas. Va arrancando el partido. Ah, jonrón de dos carreras ahí de los Soles de Phoenix. Van ganando 2-0. 4-0, ya se fueron arriba los Soles de Phoenix contra los Mavericks de Dallas. Tú creo que le vas a Dallas, yo creo que Phoenix va a avanzar sin muchos, pero creo que en 6 juegos se va a Phoenix a la ¿Me estás parada. Albureando o si crees que no, le voy a Dallas? Tu favorito es Luka Doncic siempre. Sí, pero creo que Phoenix se lo merece. Phoenix tiene que ser campeón, Cristian, ya basta. O sea, ya van 2 temporadas dominando y yo creo que se lo merece, como bien lo dices. Así que Phoenix creo que va a ganar y se va a meter a la final, Phoenix. Ayer tomó ventaja a los Bucks de Milwaukee sobre los Celtics de Boston en calidad de visitantes. Giannis Antetokounmpo registró triple doble para que los Bucks ganaran el juego 1 de visita, ¿eh? Interesante ahí. Oye, aquí lo interesante es que ¿cómo gana Milwaukee de visita sin Chris Middleton? O sea, es como si va Batman y no lleva a Robin y aún así te ganan, le ganan al pingüino y al acertijo, ¿eh? Pero ayer Rue Holiday metió 25, Bobby Portis metió 15 con 11 rebotes, con eso aportaron para que ganaran los Bucks. Sí, pero qué increíble, Cristian, los Bucks de Milwaukee, ¿eh? Pierden un jugador importantísimo y siguen ganando, y de visitantes, ¿eh? O sea, cuidado, se puede dar otra final, Phoenix Suns contra Milwaukee Bucks. Sí, puede ser. Y ayer en Golden State, en Oakland, ganaron por un punto, sufrieron los guerreros 117-116 sobre los Grizzlies de Memphis, 24 puntos de Curry. Sí, pero nos dimos cuenta, Cristian, de que va a ser una serie muy difícil, ¿eh? Sí. Muy complicado. La ganaron, se puede decir, de barbas esta serie, con tiros milagrosos de Klay Thompson. Uno que metió Thompson ya al final con segundos, pero realmente el equipo de Ja Morant está durísimo, Cristian. Atléticamente se los llevan fácil, ¿eh? Dice los Ortega Martínez, super juegazo el de ayer entre Golden State y Memphis. Parecía duelo de serie final, cardíaco el cierre. Esa serie pinta para 7, exacto. Aquí la clave es la ejecución de los tiros de 3 para Golden State. Si andan finos, los Splash Brothers van a llegar a 7 juegos. Si no, Cristian, las ganas y el hambre que tiene Memphis los van a eliminar a los Warriors. Exactamente, muy buenos van a estar ya los playoffs. Todos los partidos van a estar interesantes, muy cerrados. Y ya veremos quiénes son los que avanzan a las finales de conferencia. Y hablando de finales, Cristian, ya se acabó. Ya tenemos el final de la primera vuelta de Ciba Copa. Y como dirían los cadetes de Linares, aquí no hay novedad. Los Astros de Jalisco siguen y terminaron en primer lugar. Sí, 11 ganados, 5 perdidos. Le sacaron un punto a los pioneros. Bueno, un punto, un juego, mejor dicho. A los pioneros de los Mochis y a los Rayos de Hermosillo con récord de 10-6, que se repartieron 7 y 6 puntos. Mira, así como en la Liga Mexicana del Pacífico se reparten puntos. Sí, mira, están copiando el sistema, que es un sistema muy atractivo el que tiene la LMP, lo está copiando Cibacopa. Por criterio de desempate, Rayos se va hasta el tercer lugar con 6 puntos. Más abajo, Halcones de Ciudad Obregón con 5.5 puntos. Los Sonkis de Tijuana, marca de 500-8-8. El otro equipo sonorense, los Ostioneros de Guaymas, 4.5 puntos. Y con 4 puntos, con el mismo récord, pero por el desempate, están los Venados de Mazatlán en la séptima posición. Y en el sótano, los Cavaliers, más no de Cleveland, de Culiacán. Apenas 2 victorias, Cristian. O sea, hubo un prietito en el arroz, como siempre. Todos los demás equipos anduvieron cumpliendo muy cerca del 500. Ahí Ostioneros, Venados, Sonkis cumplió, Halcones, Rayos, y el prietito en el arroz,
Cavaliers de Culiacán, 2-14. Qué desastrosa temporada, o qué desastrosa primera vuelta para los Caballeros, que aquí vinieron a Hermosillo y perdieron los dos juegos cuando los iban ganando. ¿Y sabes qué? Pueden ser campeones de la liga. Ah, no, claro. Aquí puede ser campeón, no importa en qué lugar quedes. Claro, porque se van a meter, en este caso, los duelos, los cuartos de final serían Cavaliers contra Astros, Mazatlán contra Pioneros, Ostioneros, Rayos, qué buen duelo. Díjate. Y Halcones Sonkis, esos serían los enfrentamientos de cuartos de final. Así que Cavaliers estarían vivos y peleando el campeonato. Bueno, y mañana no hay partido aquí, están de visitante, pero el viernes y sábado vienen los Pioneros, Ya este standing hay que borrarlo, porque van a empezar todos con 0-0. Exactamente, hay que volver a sumar puntitos, no se preocupen, todos avanzan, no pasa nada, los aficionados de Culiacán van a pasar. El problema es que les tocaría enfrentar al primer lugar, supuestamente es más fuerte, aunque yo siempre digo, Cristian, aquí las gerencias cuentan mucho. Si la gerencia de Culiacán, a punto de terminar la segunda vuelta, hace algunas buenas contrataciones, cuidado, porque un equipo con dos buenos extranjeros que traigas, te puede cambiar totalmente el equipo. Oye, pero la afición de Arizona sí va a estar triste, ¿no? Sí, Cristian, lamentablemente, y yo también, la verdad que tengo algo por la cercanía, yo siempre he querido que Cardenales gane un supertazón, y creo que ha estado cerca. Pero con estas acciones, Cristian, como lo que acaba de pasar con DeAndre Hopkins, la verdad que no se ve para cuándo. Son muchos juegos por sustancias prohibidas. Seis partidos le van a dar de suspensión para la temporada 2022 a DeAndre Hopkins, uno de los mejores receptores de toda la NFL, que apenas acaba de llegar a los Cardenales de Arizona, no ha producido como se esperaba, y ahora va a estar menos porque no va a jugar seis jueguitos. A ver, que para darnos una idea y para que todos nuestros amigos se den una idea también, si DeAndre Hopkins jugara en Grandes Ligas, ¿cuántos juegos le darían, Cristian? No le darían seis, ¿cuántos serían? A ver, si son 17 partidos la temporada completa, el 56 serían 12, casi el 50%, como 60 juegos serían. 60 juegos más, no más, no, no más. No más. 80 es el 50%. Unos 70 juegos le darían. Sí, unos 70 juegos. 70 juegos le estarían dando ante DeAndre Hopkins. O sea, para darnos una idea de la gravedad de lo que es, porque mucha gente puede decir, 6 juegos, como quiera, 6 juegos. No, 6 juegos es muy cerca de la mitad de la temporada. Sí, la mitad de la temporada sería 8.5, pues, porque son 17 juegos. 17 juegos, exactamente. Entonces, para darnos una idea, Cristian, de la gravedad del asunto de DeAndre Hopkins. No estará ayudándole a Carly Murray y a sus amigos ahí en Phoenix, así que pésima noticia para los Cardenales, lástima. No, y lástima, Manuel, que se nos está acabando el tiempo, ya estamos cumpliendo la hora de programa, son las 7:14 ya, y hay que irnos a descansar. Bueno, seguir trabajando, pero sin presión. Gracias a nuestros amigos que se conectaron, saludos a todos, mañana les seguimos, martes, de mucho deporte, por lo pronto, hoy lunes. Esto se acabó. Nos vemos, Cristian, nos vemos. Adiós.